¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición de día martes de toda la actualidad y las noticias, como siempre, Mercedes Noticias. Este encuentro de 60 minutos de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Y comenzamos hablando de cultura y de teatro puntualmente, ya que estas vacaciones de invierno están dedicadas a los más chicos para que disfruten realmente distintas piezas culturales que se están brindando en el ámbito de la Dirección de Cultura y, por supuesto, en el Teatro Julio César Giosio y en distintos lugares donde realmente hay esparcimiento para los más chicos. En este sentido, hablamos en el día de ayer con Arturo Bustos Berrondo, quien es un poco el hacedor de una interesante pieza teatral que tiene que ver con el circo, pero en un ámbito muy particular, porque habla del circo en el pasado, en el intermedio, podríamos decir, y lo que vendrá o en el futuro. Atentamente a estos comentarios, estuvimos dialogando, como decíamos, con Arturo Bustos Berrondo y esto es lo que nos comentaba en relación a esta obra teatral que se presentará este fin de semana. La idea se nos ocurrió enseguida que empezamos a pensar en estrenar. Dijimos, bueno, vamos a Mercedes, que la verdad que hay mucha gente que estoy muy interesado que vea la obra. Bueno, es un proceso que lleva más de 2 años, en donde hemos construido una obra de teatro que habla del Circo Nacional Argentino. Buscamos representar lo que nos representa, ¿no? Buscamos desde el circo mostrar todo el entramado que existe social para nosotros dentro del circo. Tenemos 3 personajes, un personaje que es Arrazani, que es un director de circo viejo, ciego, paralítico, en silla de ruedas, ese me toca a mí, por suerte. Después tenemos, él representaría el circo antiguo, después tenemos el circo, vamos a decir, de los 80, de los 90, que es Chirola, y Liz, que viene a representar el circo actual. Es una obra que trabaja justamente en estos 3 personajes, va tejiendo una historia, vamos a decir, de la vida de estos personajes en un páramo abandonado, ¿no? En donde ya no existen posibilidades, en donde los lazos sociales están rotos, este viejo de circo los convence de no salir a ningún lado, de no establecer ningún lazo social. Y bueno, llegamos a la exageración justamente todo eso. ¿Cómo sería romper un sueño al punto de que el sueño se vuelva arenas movedizas? Bueno, y en la obra va transcurriendo toda esa problemática. ¿Es una obra que es parte de una serie de obras que están llevando a cabo? Sí. Es una obra, primero que es una obra que viene con una historia previa y también forma parte de una trilogía, Las Garzas y Bajo Volcán. El director que elegimos para este espectáculo, primero, en primera instancia, fue Pompeyo Audiver, que es un actor que trabaja en San Martín, que trabajó con De la Serna en el último tiempo, y después la agarró Hernán Bustos. Hernán Bustos es un director joven que nos ayudó a encontrarle toda esta cuestión en donde Liz viene a plantear una esperanza en este circo político. ¿De quién es el guión? Mirá, el guión en principio se me ocurrió a mí la temática. La dramaturgia me ayudó Hernán Bustos y Pompeyo Audiver. La dramaturgia, que sería, vamos a decir, la construcción teatral, para que el espectador teatral interprete, ellos dos me ayudaron a encontrarle la dramaturgia. ¿Y viene con un cierto éxito en Capital? Mirá, tuvimos 2 funciones ya en el Teatro de la Sanidad, y a sala llena, el público la recibe bien. No es un espectáculo comercial, vamos a decir, no es chiste, sino es algo más similar a lo que sería el lenguaje becketiano, al lenguaje roto. Sí, por suerte, ha atraído público y la gente que viene es de un paladar que uno puede definir si le gusta o no, ¿no? Porque realmente la escenografía, la iluminación, el vestuario, todo está orientado a trabajar un lenguaje, a generar un lenguaje, a gestar un lenguaje. El espectador con lo que se va a encontrar es con algo muy extraño que a los 10 minutos va a ser muy propio. Entonces, de alguna manera, nos dimos cuenta con estas poquitas funciones que hicimos que realmente sí, que el público se engancha y que les,
y que les despierta algo que quizá una obra comercial o algo más circense no calaría tan hondo. ¿Quiénes participan de esta puesta en escena? ¿Qué día, qué horario vamos a encontrar? Mira, los actores son Alejandro Toro, Daniela Javilio y yo, Arturo Bustos Berrondo. Vamos a estar el sábado 30 a las 21 horas. La entrada va a salir 100 pesos, ya está acá en boletería, así que el que quiera la puede venir a retirar. Y bueno, la idea es justamente traer este tipo de espectáculos también para mostrar algo más artístico, digamos. En esta concepción de esta obra nos preocupamos mucho porque todos estemos de acuerdo, no porque sea algo personal o narcisista, sino que todo lo contrario. ¿Qué nos identifica a todos? ¿Qué color? ¿Qué ambiente? Entonces, la verdad que es algo para toda la familia que trabaja un carácter, vamos a decir, más bien beckettiano. Y vamos a hablar ahora de actividades para los jóvenes de la tercera edad, como siempre decimos, ya que se viene una interesante propuesta desde la coordinación de la tercera edad y lo que respecta al ámbito municipal, de este trabajo que vienen realizando realmente muy, pero muy interesante para que los abuelos la puedan pasar realmente bien. Estamos hablando de viajes a distintos puntos del país y, por qué no, también de la provincia, para que puedan disfrutar de horas de esparcimiento y, como decimos, sea un merecido descanso el que tengan los abuelos. Estuvimos en el Villa Abrile, que es el punto de referencia, con las coordinadoras, la señora Noelia, también con Victoria, y por supuesto con el intendente municipal, conjuntamente con el director del área de salud. Ellos nos manifestaban lo siguiente respecto a estas interesantes actividades que tendrán los abuelos. Gracias por haber venido al hogar. No, en realidad estamos trabajando puntualmente por la habilitación del hogar desde que iniciamos acá la gestión. Fue una preocupación del intendente y de Pablo y de todos nosotros como equipo. Entonces, puntualmente algo importante es que el jueves presentamos el expediente para en La Plata, en el área de fiscalización sanitaria, con todos los requerimientos, porque el expediente que había sido iniciado se perdió por las inundaciones, entonces hubo que reconstruirlo de cero. Entonces, para eso fue necesario hacer también muchas mejoras en el hogar que te las piden como parte de la habilitación. Entonces, además de presentar el expediente, que en eso ya vamos avanzando, estamos trabajando también en todo lo que es las normas de seguridad que desde provincia y nación te piden para que el hogar sea seguro y sea apto para que las personas vivan. Entonces se hicieron se puso el film de seguridad a los vidrios, se hizo mejoras, edilicias en cuanto a lo que es higiene y de espacios del hogar. Y la verdad que quería resaltar el trabajo que está haciendo el área de alumbrado del corralón, del municipio, de electricidad específicamente, todo el trabajo de lo que es colocación de central de incendios y mejoras eléctricas, que están haciendo un trabajo excelente con predisposición absoluta, y eso lo quiero resaltar porque la verdad me parece muy bueno y es valiosísimo tener gente tan, tan buena gente y tan trabajadora dentro de la municipalidad. Bueno, y como siempre, nada, agradecer. Me siento muy cómoda trabajando en el hogar, la gente con la que trabajo a diario, todas las personas me hacen sentir muy bien y feliz de estar acá y de que podamos estar trabajando para lo que queremos, como que el hogar logre, ¿no? Principalmente la habilitación y después todo lo que corresponde al bienestar de los residentes. Victoria Odell, bueno, la directora de la tercera edad, sabíamos que además han lanzado un proyecto de mini turismo, que se llama así, sí, y que ha tenido muy buena repercusión en todos los abuelos de la ciudad. Sí, estamos muy contentos con esta propuesta. Empezamos con un viaje y ya vamos por tres. Este mes tenemos tres viajes a Capital. Estamos hablando de 120 personas que van a asistir. O sea, estamos muy, muy contentos. A la gente le encantó la propuesta, así que ahí vamos. Esto es un. Aparte, nos hemos encontrado con mucha gente que habitualmente no se estaba acercando. O sea, esto fue motivo, esto fue importante para bueno, empezar a conocernos más, ¿sí? Este mes ya tenemos tres viajes para agosto, que es el primero, el 10 y el 23. El mes que viene ya tenemos programado, aún sin fecha, pero sí que es en La Plata. Y esperamos de acá a fin de año que sea como programa todos los meses hacer por lo menos dos viajes. Esto es nuestro objetivo, ¿sí? Así que ahí vamos. Aparte que en el medio tenemos los torneos bonaerenses, que estamos en la instancia regional, o sea que también tenemos viajes a Luján, a Pilar, así que la actividad sigue. Sí. Intendente, bueno,
¿Qué imagen se lleva de esta mañana en la recorrida? Lo vimos hablando con los abuelos, bueno, con las autoridades, con los empleados. Bien, bueno, nosotros estamos haciendo una recorrida semanal por distintas áreas del municipio y la impresión que me llevo del hogar, de quienes conviven acá, de los trabajadores, es muy buena. La verdad que en un principio, cuando pensamos por un lado en Noelia, que venía del sector privado, y en Victoria, que era trabajadora municipal con un gran compromiso profesional y con gran vocación, a hoy, a poco tiempo, ver los logros, ¿no? Por un lado, como recién se decía, poder planificar y ya brindar estas mini vacaciones a los abuelos, después Noelia también, que planteaba recién el tema de la habilitación como algo muy importante, porque es también poner al hogar en los estándares y en las condiciones necesarias que todos necesitan. Y bueno, creo que esto es muy importante. Encuentro un gran equipo de trabajo que articula, que trabaja muy bien, que tiene una visión de equipo. Y veo también un hogar muy lindo, donde la gente dentro de todo la pasa muy bien, están muy a gusto. Y bueno, esto creo que es importante poder seguir viendo en qué se puede mejorar, las inversiones futuras que hay que hacer. Como bien decía Noelia, bueno, ya en este tiempo se hicieron varias cuestiones que nos van a permitir, si Dios quiere, a partir del día jueves, la habilitación del hogar, que conlleva un nivel mejor para poder brindarle a los abuelos que están alojados acá. Así que el balance del recorrido es muy positivo, es muy positivo todo el trabajo que se está haciendo desde la Dirección de Tercera Edad, de adultos mayores, y bueno, acompañando la gestión, acompañando a quienes todos los días tienen la responsabilidad y el compromiso de poder brindarle lo mejor a nuestros abuelos. Así que bueno, contentos con todo esto. Muchas ideas también para llevar adelante en estos años de gestión, que bueno, vamos a ir acompañando y vamos a ir realizando paso a paso. Usted, antes de ser intendente, había llevado adelante un trabajo fuerte dentro del ANSES, con mucho trato con los abuelos. Cuando inició su gestión como intendente, lo vimos en el verano compartir tardes y mañanas en lugares al aire libre. Un pilar fundamental, vemos que en su gestión también es los abuelos, los abuelos de la tercera edad. Por supuesto, me pasó desde ANSES, junto a Matías de Matei en PAMI, que compartíamos muchos momentos con los centros de jubilado, con los abuelos, y uno veía todo el cariño que te brindan, y seguramente a las chicas le pasa exactamente lo mismo, y bueno, uno ve en ellos la necesidad y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para poder brindarle las mejores condiciones en esa etapa de la vida tan importante. Entonces, por supuesto que constituyen para todos nosotros una herramienta y un punto central para poder realizar lo que uno, como decía Noelia, lo que uno quiere, que es brindarle un día a día mejor, poder proyectar acciones del municipio, lugares de encuentro, espacios de contención, donde la gente, yo siempre decía con los centros de jubilado, bueno, ¿cuál es uno de los problemas más grandes que tiene el adulto mayor? Es la soledad, es de estar en la casa, y esto de salir, encontrarse, tener, por ejemplo, una red, ir a visitar un lugar y hacer turismo, bueno, pasarla bien. Y como cada día martes, nos vamos rápidamente al campo, haciendo referencia a nuestro compañero de tareas y amigo, el señor Guillermo Mousel, y el panorama agrario. Gracias, buenas noches. En este martes vamos a comentarles a ustedes todo lo que hemos visto en este fin de semana. Un fin de semana con algunas visitas, un fin de semana con mucha, pero mucha gente. Realmente no pensábamos que hubiese tanta gente en esta edición número 130. Mucha gente que fue desde el primer día. Cuando hablo del primer día, por supuesto, estoy hablando en el Predio Federal de Palermo, en esta edición 130, de un día sábado, que sería, para lo que serían habitual en años anteriores, un día jueves. Será por esto, porque ha sido un día sábado.
lo que hemos visto, lo que hemos tratado de levantar visualmente para ustedes, son dos o tres cositas. Se realizó la cuarta jornada de jóvenes emprendedores agrarios, entidad esta o grupo este que tiene mucho que ver por el futuro de lo que es la ganadería este año y lo que es la parte agraria a futuro. Un detalle que nos llamó la atención es la palabra del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Ángel Echeverri. Dijo que nuestro principal deber es expresar todo el potencial productivo de la agroindustria. Más adelante, el presidente de la Sociedad Rural motivó a los jóvenes a seguir capacitándose y declaró: los resultados dependerán de nuestra capacidad de llevar la actividad adelante y en la medida en que podamos hacer, vamos a generar empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Este detalle de generar empleos en este momento, en este año, en estos primeros meses, sí se está viendo en el campo que se está generando empleo. Fundamentalmente, y un detalle que me gustaría comentarles, creo que fue la tercera o cuarta jornada que estoy aquí en el predio, estoy trabajando en el predio, y estoy viendo que se está hablando mucho de lo que yo llamo el empleo intermedio, es decir, está el ingeniero agrónomo, el especialista y el peón de campo. En lo que hace especialistas, en lo que hace a técnicos específicamente, hace mucha falta en el campo. Y más ahora va a ser mucha falta. Así que atención a las escuelas agrotécnicas, que las tenemos muchas, dos y muy, pero muy buena. Presten mucha atención en esto, que los técnicos que salgan de sus escuelas, con seguridad, los más capacitados, los más fuertes, los que realmente llevan el campo en el corazón, van a tener trabajo y seguro. Porque los productores, más ahora, en donde se están terminando los pool, donde no hay más sociedades que nuclean a pequeños y medianos productores, sino que los pequeños y medianos productores han tomado conciencia de su labor, de su trabajo, de su eficacia en la producción, e inclusive hasta prefieren asociarse con el vecino para producir que pertenecer a un pool de negocios. Así que atención a los estudiantes de agronomía de nuestra querida ciudad de Mercedes, a los estudiantes especialmente de las escuelas agrarias, mejor dicho, que tenemos dos, trabajen, estudien y capacítense lo más que puedan, porque seguro, y valga la redundancia, tienen futuro en nuestra querida ciudad de Mercedes. Nada más, muchas gracias, nos reencontramos el jueves en esto que es Panorama Agrario, perdón, por Telered Mercedes. Gracias. Establecemos aquí la primera pausa comercial. No se vaya, no se mueva. Tenemos como siempre más actualidad, más información en Mercedes Noticias. Sucursal virtual. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar y adquirir nuevos servicios. Esta es una llamada desde Haití. Esta es una llamada desde Liberia, Congo, Bolivia, Afganistán, Colombia, Kenia, Filipinas. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Por favor, asociate ahora llamando al 0810-333-1111. Tu aporte de 3 pesos por día durante un año equivale a 2 trajes de protección biológica contra el ébola o vacunar a 400 niños contra la meningitis. Todo esto es posible gracias a gente como vos.
Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Asociate ahora. Tu ayuda salva vidas. Telered Play. Los mejores contenidos de la tele, ahora también disfrútalos online. Telered Play. En cualquier momento y en cualquier lugar. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar. Podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. ¿Qué tal, amigos de Telered? Les voy a robar un minutito nada más de atención para invitarlos el sábado a las 21 para que comparta con nosotros Telecable Retro, el programa más antiguo de la televisión de Mercedes, donde vamos a recordar momentos de nuestra ciudad, también del país y del mundo. Recuerde, los sábados a las 21 los invito a que estén con nosotros en Telecable Retro, aquí en la pantalla de Mercedes Televisión. Regresamos de la pausa y en la tarde y noche de ayer estuvimos en vivo desde el Honorable Consejo Deliberante viviendo todo lo que allí se comenta, todo lo que se habla y por supuesto lo que respecta a las distintas situaciones en relación a las promulgaciones que se hacen para el bien común, en definitiva. Pero hubo un momento realmente álgido donde se estuvo hablando de vetos sancionados por el propio Poder Ejecutivo, es decir, por el propio Intendente Municipal. Dos vetos que llevaron realmente a una controversia entre los distintos bloques que conforman el Honorable Consejo Deliberante, y estamos hablando puntualmente de las veredas para las zonas suburbanas y también de un aporte, un subsidio de 30.000 pesos para el campanario de la iglesia San Patricio. En este sentido, esto es lo que poníamos en la tarde noche de ayer de manifiesto a través de nuestras cámaras y un pequeño fragmento de lo que pasaba también. Toma una posición igual en los dos vetos que realiza el Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, perdón. Tiene los mismos razón de ser, los mismos objetivos y el mismo fundamento, así como hoy la concejal respecto celebró, y nosotros también lo hacemos con mucha alegría, que Mercedes hoy cuente con una guardia pediátrica,
que celebramos con, a partir del diálogo, se puede avanzar en trabajo, se puede avanzar en obras, se puede avanzar en beneficios para todos los mercedinos. También consideramos que hay obras como la vereda de Altamira, que es factible, pero necesitamos saber qué factibilidad tiene. Lo mismo que se discutió en la última sesión cuando se aprobaron. Necesitamos saber cuánto cuesta, dónde se va a hacer, si es conveniente hacerla en esa calle o en la perpendicular. Son muchas nuestras dudas. Aparte, sumarle el que nos parece muy convincente el argumento que eleva el Departamento Ejecutivo, que tiene razones legales sobre la aplicación del fondo educativo a ciertas obras donde el Tribunal de Cuentas no lo permite, y por ese motivo es que fomentamos y buscamos que haya más diálogo, más ida y vuelta. El Intendente lo expresó desde el principio de año, que está abierto todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo para poder dialogar. Y reitero, para poder trabajar de la forma más eficiente posible, que en definitiva es lo que busca este poder, el Departamento Ejecutivo y este espacio político. Y hay antecedentes, tal como lo plantea en el veto la redacción, un antecedente sobre la utilización de los fondos educativos que lleva un número de expedientes sobre un fallo en la Municipalidad de Chascomús. Y para nosotros eso es convincente, pero sin dejar de hacer las obras, lo queremos hacer de la mejor forma posible, y creo que ese fallo sobre la Municipalidad de Chascomús es muy elocuente y muy gráfico de cómo se debe hacer. Celebramos otra vez y estamos muy contentos de que haya una guardia pediátrica en Mercedes. Fue una promesa de campaña, yo creo que para la gente y para la política en general es una cuota de confianza para poder volver a creer que aquellos que prometen algo se cumplen. Nosotros sabemos que lo de Altamira se va a hacer, pero queremos hacerlo de la mejor forma posible. Así que reitero, señor Presidente, que este bloque va a dejar firme el veto y por las razones ya esgrimidas. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Albini. Gracias, señor Presidente. Bueno, a ver, cuando uno lee los fundamentos y los argumentos que envía desde el Poder Ejecutivo, la verdad que le llama la atención algunos fundamentos. Cuando nos preguntan o nos dicen de que si tenemos que saber si hay deserción escolar los días que todos sabemos que los caminos son intransitables, creo que es sentido común, no hay que hacer ningún pedido de informe porque todos sabemos que los chicos, los docentes y los auxiliares no pueden llegar al establecimiento. Que en el uso de nuestras facultades, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, en el artículo 27.2, cuando uno lee la redacción, ahí tenemos la facultad de los concejales para tratar de pedir esta vereda, que estamos pidiendo en este caso el acceso a la escuela, que hemos tenido antecedentes en este Consejo Deliberante, en el cual hemos pedido a través de distintos proyectos, de ordenanza que salieron en consulta, por ejemplo, el expediente 154 del 16, este año, ingresó el día 9 de mayo, fue a la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Obras Públicas la elevó al Ejecutivo en consulta a ver si era viable o no era viable hacer trabajos de consolidación en lo que es el camino que llega a la escuela número 27, nunca fue respondido. El proyecto, y lleva más de dos meses, el proyecto número 166 del 16, el asfaltado de la calle 9 entre 52 y 54, también fue elevado al Ejecutivo para que se en consulta el día 23 de mayo, más de dos meses, y no fue respondido. Entonces, ahora cuando este Consejo se pronunció en favor de poder hacer esa vereda, sabiendo que las respuestas no nos llegan, de que nunca nadie nos interiorizó ni nos dijo sobre el tema de la incompatibilidad, que para mí es cuestión de interpretación, no creo que
No hay en ningún lado, por lo menos en la ley de financiamiento de fondo educativo, que especifique claramente la prohibición. Y creo que este cuerpo lo que trató es de agilizar el tema de la concreción de esa obra. Gracias, señor presidente. Yo, obviamente, los compañeros y fundamentalmente Oscar Albini ha detallado lo que uno también tenía que detallar. No voy a repetir, no voy a hablar de los proyectos, inclusive el primero que nombraba, que es de autoría de este bloque, en cuanto a la tarea en la escuela laboral. Pero voy a empezar por el final. Si todo este debate, si todo este análisis, si algunas expresiones que sinceramente respeto, pero no estoy de acuerdo, porque siempre nos manejamos, al menos este bloque, con absoluta buena fe y definición, nos podemos equivocar, pero tenemos la buena fe de legislar de la manera que entendemos correcta y más conveniente para nuestra ciudad. Si todo esto llevó a que el intendente municipal manifestara que va a ser la vereda, sinceramente está conseguido. Y lo digo plenamente porque creo que muchos de estas solicitudes, muchas de estas resoluciones aprobadas por unanimidad, con modificaciones y aprobadas por unanimidad, no han sido contestadas y parece que no han sido evaluadas, al menos hasta ahora no se nos han comunicado formalmente algún tipo de estas obras planteadas. Por eso digo que si todo esto, que creo que no habría que haber llegado, me parece que en muchos de los fundamentos que recibimos del veto, absolutamente encuadrado en la potestad que tiene el Departamento Ejecutivo, no concuerda con lo que realmente estamos planteando. Nosotros estamos planteando la construcción de una vereda y los fundamentos en muchos de sus puntos, lo que está hablando y a lo que se refiere, y lo hablábamos y lo debatíamos en el bloque con otros centros educativos de nuestra ciudad, que nos son muy cercanos, inclusive por pertenencia en cuanto a las directoras y a nivel de la convocatoria y de la relación que tenemos, fueron utilizando el Fondo de Financiamiento Educativo cuando estamos hablando del propio establecimiento, del edificio, de las modificaciones que pueden plantearse y donde, por supuesto, infraestructura escolar genera un trabajo, un acercamiento, un informe, e inclusive en algunas escuelas, más allá de lo que se planteaba desde el Ejecutivo, luego, y particularmente lo hablábamos con Ricardo, se terminó siendo una obra superadora de lo que se planteaba. Pero bueno, más allá de todo esto, quiero darle, a mi entender, una visión política. Tenemos algunas apreciaciones puntuales y técnicas que mi compañera Sabrina las va a interpretar y las va a comentar, pero sinceramente vetar, utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo y ponerlo como eje para demorar o para no entender que el Consejo Deliberante utilice su potestad de solicitar una obra, porque parecería en los primeros párrafos que el Consejo Deliberante está invalidado de poder solicitar algún tipo de obra, algún tipo de refacción. No concuerdo con el concejal Altuve cuando dice, manifiesta que analizaron los dos vetos de la misma manera. Creo que ni hablar del próximo veto que vamos a tratar, que hace al órgano de la parroquia San Patricio, donde realmente no, me parece que no era para llegar a este punto de debate, a este punto de discusión y a este punto de enfrentamiento, cuando ya habíamos llegado a un acuerdo entre todos los concejales de las modificaciones que habíamos planteado en el texto originario. Continuamos con la actualidad y vamos a referirnos a lo que pasó en el día de hoy. Muy temprano realmente hubo distintos cortes de suministro de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad y también, por supuesto, la falta de líquido elemento de agua. Esto según manifestaciones de las autoridades, no solamente comunales, sino también de la empresa distribuidora de energía Norte, es decir, precisamente de EDEN, nos manifestaban que el corte tenía que ver
con la falta de suministro en algunos sectores puntualmente que pertenecían a EDEN, es decir, desde la propia central había un desperfecto a través de no solamente de la falta de suministro, como decía, de energía, sino también de desperfectos motivados por la gran tormenta y las lluvias incesantes. Y por otra parte, la falta de agua se debió puntualmente a que la cooperativa de electricidad de Levín, la que funciona allí en la localidad de Gowland, no tenía electricidad y por ende, evidentemente, también le faltaba suministro de energía a los bombeadores o a los pozos que suministran el agua corriente para toda una importante y vasta zona de la ciudad. En definitiva, estas tormentas han traído realmente distintos inconvenientes a sectores realmente importantes de la ciudad que no hacen otra cosa que reflexionar en cuanto a cómo nos debemos manejarnos en relación hacia el futuro, ya que evidentemente todos lo manifestamos. Cada vez que caen 3 o 4 gotas nos quedamos sin agua y más de una vez sin energía eléctrica. Insistimos con esto porque realmente es una situación bastante complicada, engorrosa, por cierto, que debemos tratar de soslayar y que evidentemente las autoridades deberán poner cartas en este asunto. Vamos a insistir permanentemente para que el futuro sea cargado de buenas noticias y que los usuarios, que están pagando realmente muy caro hoy el servicio, por lo menos que les cuesta realmente mucho dinero, puedan tener una situación realmente salvaguardada como corresponde. Y ahora nos vamos a otro tema, que es una muy, pero muy buena noticia. Se ha puesto en funcionamiento, o se pondrá, mejor dicho, en funcionamiento a partir del próximo lunes, la guardia pediátrica en el Hospital Blas L. Dubarry. Esto a través de un convenio mancomunado entre el municipio y el propio hospital, con un aporte de 148 mil pesos por parte del municipio durante todos los meses a partir de este mes que ya comienza. Insistimos porque realmente es una muy buena noticia y de esto nosotros damos cuenta a través de la siguiente nota que, bueno, evidentemente fue una conferencia de prensa donde estaba presente el director del nosocomio local, el doctor Bandoni, conjuntamente con el doctor Juan Iustarroz, también intendente de nuestra ciudad. Bueno, desde ya muchas gracias por estar, muchas gracias señor intendente, al secretario de Salud, a Rosendo, que vino representando la cooperadora, y a todo está la jefa del servicio de materno infantil, y bueno, estábamos esperando algunos más, pero la alegría de poder concretar hoy un primer paso de los tantos que hemos pensado y que estamos, sobre los que estamos trabajando respecto a trabajar por la salud de Mercedes, única. Esto es, lo que vamos a hacer hoy es firmar un convenio de colaboración y de recursos que el municipio va a entregar al hospital vía cooperadora para poder financiar esta ansiada guardia de pediatría que ya veníamos llevando adelante y que iba a ser muy difícil sin esto. La guardia de pediatría, yo creo que como lo dijo el señor intendente, muchas veces es una necesidad que el pueblo de Mercedes reclama y que realmente en este tiempo que ha empezado a funcionar ha sido realmente explosiva. Porque no es solo la guardia de pediatría, yo lo que quiero, por eso también estaban aquí presentes parte del servicio de pediatría, porque la idea es que la guardia de pediatría es una puerta de ingreso y una solución de urgencias. Pero la idea nuestra es poder realmente, como en tantos otros aspectos del hospital, poder formar un servicio de pediatría que contenga muchas más cosas, no solo el dolor de oído, la urgencia. Por supuesto, nos falta la alta complejidad, que bueno, si Dios quiera, algún día podamos tener, ¿no es cierto?, trabajando juntos. Pero esto ya ha resuelto y resuelve un montón de contingencias y una enorme necesidad de aquellos, sobre todo de aquellos que no pueden acceder a lugares privados o a, no sé, médicos privados, etcétera, ¿no? De hecho, se ha incrementado la consulta enormemente y digo que es parte de una, me parece, es parte de una idea que es la consulta primaria pediátrica que nace en la periferia de la ciudad, en los barrios, en los CAPS, que se canaliza muchos aspectos en las partes más especializadas, como un cardiólogo infantil, un ortopedista infantil, un gastroenterólogo infantil, que
se hace aquí, más los estudios y todo eso, y la internación, lógicamente, con todos los tratamientos. Yo creo que cerramos una etapa interesante que no termina aquí, que debe seguir y debemos además continuar con tantos otros temas, pero ver la Secretaría de Salud acá junto con nosotros me parece que es una imagen muy interesante, muy promisoria, me parece a mí. A mí me da mucha alegría personalmente que médicos que nos conocemos de hace mucho podamos trabajar juntos con entre la Secretaría de Salud y nosotros, como es lógico también, ¿no? Como un primer nivel, un segundo nivel, y bueno, y de ahí para saltar a esta ansiada alta complejidad. Así que la verdad que para nosotros es una alegría enorme poder dar este paso, y bueno, espero que sea uno, el primero de tantos otros que podamos seguir acordando, ¿no? Bueno, gracias a todos por estar. Lo que recién dice el doctor Bandoni, lo suscribimos todos los que estamos en esta mesa, la alegría de poder avanzar en acciones concretas en pos de la salud de nuestra ciudad. Aprovechar la ocasión para, como siempre, felicitar a la cooperadora por todo el trabajo que hacen hace tanto tiempo, esa rueda de auxilio y de apoyo al Hospital Blas Dubarry, que es el emblema de la salud en nuestra ciudad. Uno también está feliz por esto de esta mesa de trabajo que se ha logrado constituir y que buscamos ambas partes establecer como una política pública que necesariamente debemos estar compartiendo sobre la base de criterios profesionales, de apertura, de pensar siempre en el bien común y en la salud de nuestra ciudad, de constituir ejes, acciones y mucho trabajo en conjunto, porque es complementario lo que hace el municipio de lo que hace el hospital. Nosotros tenemos la responsabilidad sobre la atención primaria de la salud y luego otra instancia es la responsabilidad del Hospital Blas Dubarry, y debemos, como lo estamos haciendo, diseñar y pensar y trabajar en conjunto para poder llevarle al vecino un mejor sistema de salud de calidad, inclusivo, que garantice los derechos de nuestros vecinos. Hoy, en concreto, vamos a firmar un convenio sobre la guardia pediátrica, donde el municipio y la ciudad de Mercedes va a realizar un aporte de 148 mil pesos mensuales, abierto y supeditado también a los posibles aumentos que pueda haber en el sector. Es una inversión fuerte que se hace, pero con este criterio simple y concreto de poder avanzar más allá de las responsabilidades y las competencias. Yo entiendo que hay un criterio que es la corresponsabilidad de las distintas instituciones en la búsqueda y en la consagración de las políticas públicas, y más cuando hablamos de salud, un derecho tan necesario para todos los vecinos. Realmente estamos felices de esta mesa de trabajo. Creemos que es una mesa de trabajo profesional y que va a dar buenos frutos, y queremos también que quede instituida como una modalidad. Las gestiones pasamos, pero las instituciones siempre quedan. Entonces, poder consolidar un espacio institucional permanente de trabajo entre el Hospital Blas Dubarry y el municipio de Mercedes, más allá de quienes temporalmente ocupen los lugares, es lo que nos une y es lo que realmente creemos y que compartimos. Esto es un muy buen paso y, como bien dice el doctor, queremos seguir avanzando en pos de poder trabajar y poder brindarle a nuestros vecinos mejores servicios de salud. Irá, nuevamente vamos a hablar de cultura y, como cada semana, nos trae detalles de las novedades literarias Marcela Bianco y Chelén Libros. Bueno, aquí estamos continuando con la línea de libros infantiles. Un poquito porque estamos de vacaciones de invierno, entonces a lo mejor hay niños que están mirando la tele, y también porque próximamente tenemos el Día del Niño. Entonces, pensar en un libro es una muy buena opción y, como siempre decimos, tiene mucho más valor que precio. Bueno, la idea de hoy es mostrar muchos cuentos.
Nosotros los denominamos así, son libros que tienen muchos relatos y la gente habitualmente lo pide como muchos cuentos, ¿no? Esta es una de las opciones que también tiene musiquita, ¿se escucha? Musiquita y las lucecitas que no sé si se logra apreciar. También tenemos otro con música y luces y muchos cuentos. Miren qué hermoso. Este libro tiene la particularidad que el adulto lee donde hay más cantidad de letras y el niño lee la letra más grande, con más margen entre frase y frase, que permite la lectura para los más chicos. Es un hermoso libro para leer en familia. Todo es así. Después tenemos El tesoro de las virtudes, valor, amor, honestidad. Justo estábamos hablando hace un ratito con Marcelo de la honestidad. Bueno, aquí tenemos. Miren que estos son dorados en los costados, en los tres costados. Miren qué hermoso. Cuentos de hadas. Hermosísimo libro. El tesoro de las princesas, que tiene las mismas características. Y que podemos mirarlo adentro un chiquitín. Miren qué imágenes. Realmente hermoso. Y que todos los detalles que tienen, ¿no? Cuentos para dormir. Son cuentos de 3 minutos, porque si no, los nenes después no se duermen porque quedan expectantes con el cuento. Bueno, estos duran 3 minutos el relato, por eso son óptimos para ir a dormir. Las aventuras de Mickey. Este, por ejemplo, tiene las hojas duras. Entonces, para los más chiquitos, pueden disfrutar de este relato y también de las imágenes. Están pegaditos por lo nuevo. Yo soy fanática de este. También todo dorado, El tesoro de los clásicos infantiles. Para nenes de 8 años en adelante, hermosísimos relatos, bien adaptados para esa edad, con una maravillosa ilustración, cosa que es muy necesaria, por supuesto. El tesoro de los valores, lecciones de vida, también dorado, el amor, la bondad, la comprensión, forman parte de las pequeñas lecciones de vida. A veces nosotros lo sugerimos para una comunión y a veces también para un bautismo, es el libro que queda ahí guardadito para cuando vaya creciendo el niño, ¿no? Miren qué hermoso. Aparte, mucha más cantidad de estos libros tenemos, pero bueno, vamos a aprovechar sin abusarnos de este espacio, como para que ustedes vean la cantidad que hay y sepan que pueden acercarse, que hay de todos los valores, de distintos valores. Somos bastante fanáticos aquí en la librería. Tiene la ilustración moderna y mayúscula de imprenta. Quiere decir que los nenes de 6 años ya pueden ir leyendo algo. Esta que es una paquetería terrible para adultos ya directamente es este libro. Para quienes hemos disfrutado de los cuentos clásicos de los hermanos Grimm y hemos quedado con ganas de un poco más, nos podemos regalar este libro. Y después algunos pequeños tesoros que tienen estas características, también tienen muchos cuentos. Aquí mostramos 2 más y ya estamos, Marcelo. Miren qué bonitos que son. Adentro las hojas son de cartón duro. Bueno, estos y por supuesto muchos más libros aquí en Chelén Libro, un espacio dedicado exclusivamente al placer de los libros. Los esperamos que vengan a visitarnos, más allá de querer comprar. Este es un lugar donde pueden venir a leer y disfrutar de más de 40.000 libros que están a disposición desde hace 20 años trabajando junto a ustedes. Gracias.
Establecemos aquí la segunda pausa comercial. No se vaya, no se mueva, porque realmente tenemos mucha información para el día de hoy aquí en Mercedes Noticias. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información, asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días del año en todo el país. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Venís, firmás y te vas. Sucursal Mercedes, calle 25, número 613, entre 26 y 28. Esta es una llamada desde Haití. Esta es una llamada desde Liberia, Congo, Bolivia, Afganistán, Colombia, Kenia, Filipinas. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Por favor, asociate ahora llamando al 0810-333-1111. Tu aporte de 3 pesos por día durante un año equivale a 2 trajes de protección biológica contra el ébola o vacunar a 400 niños contra la meningitis. Todo esto es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Asociate ahora. Tu ayuda salva vidas. Bicentenario de la Independencia Argentina. Gracias a todos ustedes, lo hicimos posible. Municipalidad de Mercedes. Juan Ignacio Ostarros, Intendente. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he feels it.
Y ahora nos vamos a la actividad de la Cámara Económica, que siempre está pensando en mejoras para el comercio todo. Y en este caso, la posibilidad de una nueva capacitación o curso. Puntualmente, el mismo se trata de criterios exitosos en el punto de venta o en puntos de venta. Estamos hablando de la posibilidad de que los comerciantes mejoren la calidad de atención y también fundamentalmente su comercio o su punto de venta. Una interesante capacitación, como decíamos, que pone de manifiesto todo lo que la Cámara Económica está trabajando y bregando para que el comercio, esa vital pujanza que tiene la ciudad de Mercedes, pueda salir adelante tratando de paliar distintas situaciones que hoy realmente son bastante complicadas en cuanto a la merma que ha sufrido la venta en el comercio de la ciudad. En este sentido, el diálogo lo manteníamos con el gerente de esta institución, el señor Ariel Pietrucha. Sí, la idea es mañana y pasado, de 1 a 4 de la tarde, acá en la Cámara Económica, se va a estar dictando en conjunto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el curso de gestión exitosa del punto de venta, una actividad que la va a estar dando el docente Esteban Alberto Aricó, que es quien, un publicista muy reconocido dentro de la asociación. Y un poco la idea es que nos brinde todo lo que son estas estrategias de merchandising, que los puntos de venta, que son los locales, hoy puedan aprovechar al máximo para poder maximizar el tema de las ventas, aún en aquellas que no se ven, ¿sí? O que no son las que habitualmente uno las tiene. Particularmente está la disposición del lugar, la vidriera, cómo la arman, los productos que ponen, la forma en que se comunican, qué es lo que tienen que prestar atención como para poder orientar también al consumidor y poder lograr unas ventas que sin estas herramientas probablemente no pasarían. Respecto a este tema, evidentemente hace muchos años que Mercedes ha decaído en definitiva con respecto a su vidriera, que es una de las máximas vendedoras, y se ve a veces muy poco entusiasmo en algunos comerciantes céntricos, por lo menos en cuanto a la exposición de sus propios productos. Esto es interesante para poder, digamos, levantar, si se quiere, el espíritu un poco del comerciante que hoy está un tanto alicaído, no solamente por la falta y escasez de sus ventas, sino también por el ofrecimiento de los productos mismos. Sí, cabe señalar que muchas veces quizás si uno nota un poco también es eso, porque muchos años han recurrido a personas que vienen y que realizan el tema de la vidriera, y que hoy obviamente es un costo más, y bueno, y al momento de que hoy el comerciante está tratando de maximizar todo lo que tiene para poder seguir adelante, muchos obviamente han dejado de traer a estas personas. Y sí, creemos que este curso ayuda mucho a tener esas herramientas que lo ayuden no solamente con el tema de la vidriera, sino más que nada con la disposición del lugar. Muchas veces uno cree que la ubicación de cómo ha armado su local es la mejor y empieza a darse cuenta que al momento de cambios y demás puede haber otras cosas que incidan, en la cual bueno, es bueno darse cuenta para poder cambiarlo en el momento. Y como te decía, también está hasta en la charla misma que se realiza con los clientes, ciertas cosas o ciertos tips que obviamente vienen bien como para poder maximizar lo que se está haciendo. Es una herramienta más que traemos desde la Cámara. Creemos obviamente que va a estar bueno, hay mucha gente que se anotó. Aclaro que es una actividad arancelada por el tema de más que nada que traemos un profesional de afuera con mucha experiencia y obviamente tiene un costo. Así que para los socios de la Cámara es 100 pesos y para los no socios 250. Y es miércoles y jueves de 1 a 4, que es el horario, digamos, ventana, donde el comerciante también, muchas veces, obviamente su descanso, ¿no? El de los empleados también. Pero bueno, una capacitación con esta, con un certificado y aportando estas herramientas, creo que vale la pena sacrificar dos días, esas tres horas por día, como para poder capacitarse y tener un poco más de herramientas de venta, ¿no?
Bueno, respecto a este tema y a tantos otros que atañen puntualmente al trabajo que viene realizando la Cámara Económica Mercedina, también podemos hacer referencia al pedido formal que ha hecho esta Cámara en relación a la bajada de las tasas municipales en relación al comercio mismo. ¿Qué nos podría decir? Porque hemos visto que ha mantenido reuniones con gente de la municipalidad. ¿Cómo están esas tratativas? Sí, en realidad estamos avanzando de a poco. Estamos charlando con los actores para ver qué posibilidades hay de llevar adelante esta modificación que queremos hacer, que creemos que es una modificación necesaria por lo obsoleta que había quedado la ordenanza en la parte de la tasa de seguridad e higiene. Se propone algo obviamente también muy integral. Así que por ese lado estamos hablando con todos los actores para que nos ayuden a poder llevarlo adelante. Y por otro lado, también esperando que nos contesten una nota que fue presentada hace 2 semanas con un pedido de suspensión de vencimiento para que aquel que quiera hacer el pago pueda hacerlo y esté a cuenta de lo que se resuelva con esta nueva norma. Así que bueno, sabemos que es un trabajo que lleva tiempo, pero bueno, queremos hacerlo lo antes posible porque hoy por hoy el comercio y la industria por lo que está atravesando, la verdad que el tiempo corre demasiado rápido y necesitamos modificar estas cosas para que al menos se haga un poco más leve todo lo que es la presión fiscal, que en este caso estamos hablando de un ámbito local, pero no nos tenemos que olvidar que también hay en la parte provincial y nacional los mismos aspectos que obviamente están asfixiando mucho a los comerciantes industriales y hay que buscar un poco también la ayuda de las cámaras hoy por hoy para que se pueda modificar esto. Proseguimos con la actualidad, nos vamos rápidamente a los servicios, las farmacias para el día de hoy, y en este caso son dos, Nikoff de calle 21 y 32 y Del Pueblo en 20 esquina 25. Estas dos farmacias, es decir, Nikoff y Del Pueblo, permanecerán de turno de refuerzo hasta mañana a la hora 8:30. Y como es habitual, también le dejamos la información y lo que nos anticipa el pronóstico del tiempo. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver cómo va a seguir el tiempo el día martes. Y les cuento que el ambiente va a estar inestable y frío, también en toda la franja este del país, con viento que va a seguir soplando del sector sur y es por esto que llega el descenso en las temperaturas al norte del país. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, como les decía, ambiente inestable, lluvias y chaparrones de variada intensidad a nivel general. Y atención, porque hay que destacar que el ambiente va a estar muy ventoso también, fuertes vientos soplando del sector sur y sudeste acompañados de algunas ráfagas. El ambiente frío, especialmente para la zona de costa atlántica, con mínimas de 4 a 5 y máximas alcanzando los 8 y 9 grados en Bahía Blanca y alrededores. Hacia el centro y noroeste, en Junín, Trenquelauquen y alrededores, mínimas de 4 a 5 también y máximas por la tarde de 9 grados. Y similares condiciones para las ciudades de La Plata, Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense, inestable y frío, mínima de 6 y máxima de hasta 10 grados. Ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar a infoclima.com. Además, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. Y bien, así de esta manera nosotros ponemos punto final al encuentro del día de hoy, día martes. Por vuestra atención, realmente muchas gracias. La cita es para reencontrarnos, si Dios así lo permite, mañana, como siempre, con toda la actualidad. Que tengan ustedes excelente descanso. Hasta entonces, gracias.